Morning. Hola, buenas noches, Joaquina. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Tu Un apellido es gusto. Racic? Racic, sí. Bien. Así. No tengo la lista, pero los voy a ir anotando. Bien. ¿Cuántos son en general, Joaquina? Te pregunto. Me dijo Guillermo que eran poquitos. Cuatro. Creo que somos Bueno. cuatro o cinco. Sí, somos poquitos. Que Bien. estamos nosotras dos nomás, ¿no? Sí, por eso. Bueno, vamos a esperar un ratito porque recién son las 8:01. Sí, A ver, sí. que se sume alguien más. Bien. Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas noches. ¿Cómo andás? Un gusto.
Bueno, chicos, ¿les parece si empezamos? Ya pasaron 5 minutos. Capaz que alguien se suma más tarde, pero en todo caso, bueno, cuando se sume, se habrá perdido, porque esto quedó grabado, lo están grabando. Cuando yo ingresé, ya pusieron a grabar la clase. Entonces me imagino que se puede visualizar por YouTube o por algún otro medio. ¿Les parece? Bueno. Buenísimo. Bueno, les cuento un poco cómo vamos a trabajar. Conmigo van a tener más o menos 8 clases, ¿sí? No está modificado el cronograma. Técnicamente, si ustedes visualizan el cronograma que está ahí en el campus, dice que yo debía empezar el jueves que viene, pero bueno, se adelantó la clase, empiezo hoy 16 y estaré terminando más o menos a mediados de octubre, ¿sí? Y después van a empezar la parte correspondiente con José Botelli. Eso se los debe haber explicado Guillermo seguramente. ¿Nosotros qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver lo que es el módulo 3 y el módulo 4 de la materia. La idea de estos dos módulos no es ver características jurídicas. Nosotros no vemos en esta parte de la materia cuestiones que tengan que ver con ninguna normativa específica relacionada con las empresas, sino que vemos algunos conceptos más afines a lo que son la administración o los principios, algunos conceptos de administración, ¿sí? O que se analizan al momento de tomar decisiones en cuanto al mercado, el producto, ¿sí? En una empresa, en lo que tiene que ver con los recursos humanos. Tengan en cuenta que de todas formas son pocas clases, no es que se ve en una gran profundidad, pero esa es la idea de estos encuentros que vamos a tener nosotros. Yo les subí hoy en el campus, creo que los pueden, en todo caso, si no los pueden ver, me avisan, les subí el material. Antes estaba linkeado con un Classroom que se había confeccionado el año pasado para la materia, pero como era complicado, porque para entrar al Classroom necesitaban un código de acceso y después en las clases posteriores siempre tuve problemas, lo que decidí directamente subirles de nuevo el material. Sí, ahí van a ver apuntes del tema que vamos a ver hoy. Está contenido en un apunte que se llama la administración de los recursos humanos o los recursos humanos en la empresa. Creo que se llama el apunte, que es un PDF, que es una extracción de otra bibliografía, de un manual que trata sobre la gestión de los recursos humanos, pero como el manual es muy extenso, es como un recorte del contenido de ese manual. Para que ustedes puedan tener una lectura de apoyo a lo que vayamos charlando en estas clases. La idea es que yo les explique, ustedes puedan leer, evacuar dudas que les genere los temas, y algún trabajo vamos a hacer. Mi idea es que podamos trabajar con una película cuando lleguemos a la parte de selección de personal, para hablar de algunas metodologías que se utilizan para la parte de selección. Los dos tienen, después les preguntaré a los compañeros, pero me imagino que tienen buena conectividad a internet, no tienen problema con ese tema. ¿No? Estamos bien, creo yo. Bueno, genial, porque seguramente tengan que ver una película que la van a ver en su tiempo fuera de clase para hacer algún ejercicio y después alguna otra actividad. Creo, no me lo informó Guillermo, pero creo que de todas formas ustedes van a tener un examen final o alguna evaluación final de la materia, ¿sí? Independientemente de los trabajos que hagan con los respectivos profesores, es decir, los trabajos que tengan que hacer con Guillermo y Horacio, las actividades que hagan conmigo y las propias que sean propuestas por José. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y siempre
nos vamos a encontrar en el mismo horario de clase, que es el que está estipulado para la materia. Cualquier cosa, si hay algún inconveniente, nos comunicaremos por el campus, pero en principio es eso. No tienen ninguna duda en cuanto a la dinámica, ¿no? Sencillo. Cada profesor, van a ver que como la particularidad que tiene esta materia es como que cada docente evalúa, ¿bien? O tiene su parte específica de la materia. Por ejemplo, con José van a hacer sus trabajos, él les pone una nota, Guillermo la propia, y en general el promedio, ¿sí? Independientemente de lo final, el promedio o la nota sale de la conjunción de todos los profesores. Así que no es... y la asistencia, que también es importante. Vamos a retomar, antes de empezar, con algunos conceptos. Esperen que tengo que ir anotando. Ahí se sumó otro compañero. Sebastián, buenas noches. ¿Cómo es tu apellido? ¿Enz? Buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Sí, Enz. ¿Qué tal? Buenas noches. Enz. Bien. Antes, vamos a retomar algunos conceptos que seguramente deben haber charlado con Horacio o con Guillermo, pero que nos sirven a modo de introducción de esta primera parte, que tiene que ver con la administración de los recursos humanos dentro de la empresa. Algunos conceptos importantes, como por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros por una organización? ¿Sí? En general, las empresas no son más que un tipo de organización. Y los conceptos que nosotros vamos a abordar en este módulo 3 son conceptos que se pueden aplicar a las empresas en específico, pero a cualquier organización en general. Lo que distingue, por supuesto, ya lo deben saber, pero no está de más repetirlo, lo que va a distinguir una empresa de cualquier otro tipo de organización es la finalidad que persigue este tipo de organización, que son las empresas, bien, que es el ánimo de ganancia. Todas las organizaciones tienen características en común, como por ejemplo que son sistemas sociales, que comparten valores, que tienen recursos de distinto tipo, ¿sí? Que son sistemas concretos, son sistemas abiertos, son sistemas autónomos, esas son las características de las organizaciones. Y cuando nosotros queremos analizar una organización, una empresa en específico, una organización en general, necesariamente tenemos que analizar todo el contexto en el que está inmerso esa organización para poder entender un poco cómo es el funcionamiento, no solo de los recursos humanos, sino el funcionamiento en general de esa organización, porque justamente como es un sistema abierto, es permeable, bien, a todas las circunstancias que rodean esa organización, ¿bien? Que es lo que nosotros, o lo que se denomina en administración, el contexto, ¿bien? Ese contexto son los factores que influyen en la vida de nuestra empresa, que van a ser analizados por los administradores para ir tomando distintas decisiones a lo largo de la vida de la empresa o de la organización, y podemos entender como contexto a distintas variables. Van a leer a algunos autores que hablan de contexto, no lo tienen en el apunte, yo solo lo estoy mencionando a modo de introducción, no es que nosotros vamos a hacer un análisis contextual de una empresa. Probablemente quizás hacia el final de los encuentros podamos yo les explique alguna herramienta que se utiliza bien para el análisis de contexto, pero eso lo veremos si llegamos como un adicional, pero por ahora no está contemplado en la bibliografía, hago esta aclaración. Entonces decía que ese contexto en el cual se encuentra una empresa es muy importante porque es un sistema que es permeable a en las variables que lo rodean y a cómo se vincula con el entorno. Ninguna decisión que se tome dentro de una empresa, de todas las que nosotros veamos a lo largo de estos encuentros,
tiene que desconocer ese contexto y ese entorno. Dentro de las variables que nosotros podemos observar, solo ya los efectos enunciativos, vamos a poder decir que hay variables bien políticas, colocando dentro del grupo de las variables políticas a las normas legales, a las políticas económicas que pueden influenciar el funcionamiento de una empresa. Podemos analizar también los factores culturales, ¿sí? No nos olvidemos que las organizaciones o las empresas son sistemas sociales, entonces están esencialmente constituidos por personas, y esas personas tienen valores, creencias, comportamientos, tradiciones individuales, pero también culturales que hacen a la sociedad en la cual la empresa está emplazada, digamos, donde funciona esa empresa, y hacen también, independientemente, y no confundir el factor cultural que nosotros podemos analizar dentro del contexto de una empresa con lo que se llama dentro de la sociología de las organizaciones la cultura organizacional, que es un tema aparte, ¿sí? Toda organización tiene lo que se llama su propia cultura, ¿sí? Que es compartida entre los miembros de esa entidad, pero no es la variable contexto cultural que se analiza cuando se toman determinadas decisiones, por ejemplo, en cuanto al mercado, el producto o lo que fuera. Y después también tenemos dentro de lo que sería el contexto variables relacionadas con el ámbito geográfico en el cual la empresa realiza sus funciones, porque no van a ser lo mismo, bien, el análisis que podemos hacer de una empresa regional no va a ser el mismo que podemos hacer de una empresa nacional o multinacional o lo que fuere. También se puede analizar el contexto cuando hablamos de la proximidad de esos factores, es decir, qué tan cercano es el vínculo que tiene la empresa con los distintos actores que se encuentran dentro de un contexto determinado. Nosotros podemos tener actores más próximos, ¿sí? Que dentro de una empresa van a ser proveedores, clientes, distribuidores, dependerá de la empresa en específico. Podemos hablar de actores intermedios, que van a ser organizaciones gubernamentales que modifican el funcionamiento de la empresa, por ejemplo, bien, todas las que son las agencias de recaudación impositiva, por ejemplo, y algunos actores más generales, bien, que también con un vínculo mucho más lejano que estos que les acabo de mencionar, pueden modificar el funcionamiento de nuestra empresa, de nuestra organización. Esto lo digo porque una organización no es una isla, porque quizás nosotros vamos a ver a lo largo de estos encuentros algunos conceptos que van a aparecer como conceptos abstractos, teóricos, pero ninguno de todos los conceptos que nosotros vamos a ver, en definitiva, están desvinculados entre sí y principalmente no están desvinculados de este contexto que yo les estoy mencionando, ¿sí? Son todos elementos que están interrelacionados y que afectan el funcionamiento de una empresa. ¿Quién se encarga de que la empresa funcione de una manera efectiva, eficaz o eficiente? ¿Sí? ¿Cuál es el miembro o los miembros de la organización que están encargados de que una empresa funcione y por lo menos funcione en una forma lo más óptima posible? ¿Sí? Los encargados de que la empresa tenga un determinado funcionamiento son los administradores, ¿bien?, de la organización. No solamente van a encontrar figuras de la administración en una empresa. Todas las organizaciones tienen administradores porque la administración es la disciplina que se encarga de coordinar los recursos que forman parte, sí, que interactúan dentro de la organización y que forman parte de esta.
seguramente que en las clases anteriores ustedes ya, alguien mencionó en algún momento que dentro de una organización ustedes tienen distintos tipos de recursos, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que podemos encontrar dentro de una empresa? Vamos a encontrar recursos materiales, vamos a encontrar recursos tecnológicos, vamos a encontrar recursos económicos y vamos a encontrar recursos humanos. Todos esos recursos van a interactuar entre sí, pero si no lo hacen en una forma coordinada, no vamos a poder hacer que esa empresa o esa organización funcione en una forma, mínimamente en una forma eficaz, ¿sí? Porque la eficacia tiene que ver con la posibilidad que tiene la organización de alcanzar sus objetivos. Cuando nosotros estamos hablando de que una organización o una empresa funciona de una forma eficiente, estamos haciendo referencia a que no solamente se alcanzan los objetivos establecidos por la organización, sino que además se están alcanzando con la menor utilización de recursos posibles. Hago esta distinción, pero para que este escenario se dé, tiene que haber una adecuada administración de todos esos recursos. ¿Qué hace un administrador dentro de una empresa? Un administrador cumple funciones de gestión, ¿sí? Esas funciones de gestión son básicamente, para decirlo de una manera muy simple, la planificación, bien, de todas las estrategias que va a desarrollar la empresa, con el establecimiento de los objetivos pertinentes que van a estar, por supuesto, en armonía con el análisis de contexto que previamente tenga que hacer el administrador para el diseño de esa estrategia. Va a ser la figura que va a tomar decisiones dentro de la organización, la que va a controlar, ¿sí? Porque el control permite que exista una evaluación del alcance de los objetivos propuestos y la corrección de las medidas adoptadas para el alcance de los objetivos, si es que estos objetivos finalmente no pudieron ser conseguidos. Además de planificar, bien, de decidir, de controlar, el administrador es el encargado de armonizar los conflictos. Cuando estamos hablando de que la empresa es un sistema social, eminentemente van a surgir conflictos entre todas las personas o los miembros que forman esa organización. Entonces, claro está, algún mecanismo de resolución de conflictos se tiene, bien, que implementar en el marco de la organización para que esa, ese problema encuentre una resolución y podamos seguir adelante. Es decir, es el que hace que toda esta empresa funcione. Por eso la importancia de la administración, tanto para tomar determinadas decisiones, como para después hacer el seguimiento, ¿sí?, de la vida de la empresa. De todos esos recursos que yo les mencioné, ¿sí?, que les dije que dentro de una empresa había recursos materiales, había recursos, repito, tecnológicos, económicos y recursos humanos, seguramente el más difícil de administrar son los recursos humanos. ¿Por qué? Porque los recursos humanos están compuestos por personas, o sea, son las personas que componen esa organización, ¿bien? Y todos tenemos particularidades, individualidades, formas de pensar, percepciones distintas, formas de aprender diferentes. Nuestra cultura no es exactamente igual, aunque todos seamos miembros de una misma sociedad en términos globales. Entonces, lo que tiene que tratar bien la empresa es de minimizar esas individualidades que existen entre todos los miembros de la organización para poder conseguir lo que se propone, que son los objetivos bien de la empresa. ¿Cómo hace un administrador, en principio, para poder bien
armonizar ese comportamiento que requiere, bien, de cada uno de los individuos que forman parte de la empresa. Lo que hace es diseñar lo que se llama la estructura formal de la organización. ¿Escucharon hablar alguna vez de estructura? ¿No? No. ¿Sí? No. No. Bueno. Pero sí escucharon hablar de objetivos. Porque mencioné recién los objetivos y creo que ustedes deben haber visto con Guillermo o con Horacio, con alguno de los dos, dos tipos de objetivos que son la visión y la misión empresarial. ¿Sí? Perdón, no los escuché. ¿Ya vieron lo que es la misión? No, me parece que no lo nombró, no lo mencionaron eso. No mencionaron la misión y la visión. Bueno, no. Hablamos más de concepto de empresa y la relación con la ley de sociedades y esos temas, habló el doctor. Mucho más, se fue más hacia lo jurídico, Horacio. Claro, sí, sí, sí. Bien, bueno, entonces volvamos para atrás para que no me quede ese tema pendiente, que cuando hablé de planificación, quizás no les pregunté si ya habían hablado de los objetivos. ¿Sí? Una empresa tiene distintos tipos de objetivos. Esos objetivos, bien, se van a desprender de lo que se llama el plan de empresa. Todas las empresas deberían, que el plan de empresa no es más que esta planificación de la cual yo les estoy hablando, que realizan los administradores. ¿Y qué consiste ese plan de empresa? Consiste en determinar cuáles son los fines o las metas que quiere alcanzar la organización, pudiendo diseñar el proceso que va a utilizar o a desplegar para poder alcanzar esos objetivos, determinar los recursos que va a tener que afectar y en cuánto tiempo va a poder alcanzar los mismos. No todos los metas o los fines son iguales, ¿sí? En principio, las empresas se fijan dos tipos de objetivos, que son estos que les estoy mencionando recién. Uno es la visión de la empresa y otro es la misión de la empresa. ¿Cuál es la? Si, para que ustedes entiendan, una visión y una misión es casi algo público, ¿sí? Es un son objetivos que las empresas establecen a sí mismas, que la utilizan incluso como mensajes, tanto desde hacia lo interno de la organización como hacia lo externo de esa organización. Y si ustedes, por ejemplo, si tienen curiosidad y quieren ingresar a una página web de cualquier empresa o incluso de organizaciones de otro tipo, van a ver que casi todas, bien, establecen en forma pública cuál es su visión y cuál es su misión. Rocío, haceme acordar, buenas noches, que te ponga el presente, ¿sí? Después que anote tu nombre y tu apellido. Ahora, así no me olvido de lo que estaba diciendo, sigo y después te anoto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La visión es un objetivo o un fin que establece la empresa a los efectos motivacionales del personal, ¿sí? No tiene que estar planteado en términos utópicos. Es algo que la empresa quiere conseguir a largo plazo, ¿sí? Y que sirve de inspiración. Por ejemplo, queremos ser la empresa número uno en América Latina en la prestación de determinado servicio. Esa es una visión de la empresa, ¿sí? Es un objetivo, es algo que yo quiero alcanzar como organización, que no es cuantificable, pero que sí sirve como una motivación para todos los miembros de mi organización. Y está también comunicándole, bien, hacia lo externo de la empresa, qué es lo que yo quiero alcanzar. No necesariamente tiene que poder alcanzarse ese objetivo, pero sí sirve como una suerte de horizonte.
Pero por eso estoy diciendo, no tiene que ser algo utópico. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un emprendimiento artesanal, establecer como visión de la empresa que quiere ser la empresa número uno en América Latina de la producción de determinado bien, sería algo utópico, porque el crecimiento que requiere esa empresa, ¿sí?, es muy significativo como para alcanzar en un tiempo no tan lejano la visión que se propuso. La misión, en cambio, es un objetivo que la empresa se establece en función del producto o servicio que presta, de sus ventajas competitivas y del consumidor al que apunta, bien, esa empresa para abastecer, digamos, el mercado que está intentando abastecer, ¿sí? Como por ejemplo podría ser, somos la empresa, bien, que fabrica golosinas para toda la familia, que tenemos la mejor variedad, pero está, guarda relación, estoy inventando ahora, improvisando en este momento, es algo que en realidad requiere un poco más de reflexión, plantear una visión y una visión. Pero la idea es que tienen que estar estos elementos que yo les estoy mencionando, el producto, la ventaja competitiva y el mercado que está intentando satisfacer esa empresa. ¿Por qué son importantes la misión y la visión? Porque de estos dos grandes objetivos se desprende toda la planificación, ¿sí? Es decir, a mí me va a permitir proyectarme como empresa qué es lo que yo necesito crecer, qué es lo que necesito reforzar, cuáles son mis ventajas con respecto a mis competidores para poder en algún momento alcanzar o acercarme a estos dos grandes objetivos que nosotros llamamos visión y misión. Pero existen otros objetivos que se desprenden de la planificación de una empresa, que son lo que se llaman los objetivos estratégicos, ¿sí?, que son objetivos a plazos más cortos, ¿sí?, para ser alcanzados, que son más cuantificables y que permiten una evaluación y un control por parte de quien diseñó el plan de empresa. Es decir, dentro de 3 años, bien, un crecimiento de mercado, una duplicación de las ventas, poder abastecer un mercado externo, poder duplicar bien la producción, es decir, implica un crecimiento y un aumento en las instalaciones de acá a 3 años. Un objetivo estratégico es un objetivo cuantificable en cantidad. Y por supuesto, después de que están planteados estos dos grandes objetivos generales y los objetivos más específicos, que son los objetivos estratégicos, nosotros empezamos a pensar y a tomar decisiones que tienen que ver con los recursos humanos, con el producto, con el mercado, y vamos a hablar un poco también de decisiones que tienen que ver con costos, con capital, ¿sí?, y con otros factores. Ninguna de las decisiones, ¿sí?, de los aspectos que vamos a hablar nosotros, por lo menos, se pueden tomar si no están planteados los objetivos que les acabo de mencionar. ¿Bien? Entonces, la administración lo que va a hacer primero es plantear los objetivos y después se va a poner a pensar en función de esos objetivos, ¿bien?, cómo va a pensar, por ejemplo, que era lo que estaba hablando al principio, antes de volver a los objetivos, se va a poner a pensar, bueno, ¿cómo tiene que ser la estructura de esta empresa, ¿sí?, que me va a permitir a mí la estructura gestionar en una forma más eficiente todo mi plantel de personal? Y esa estructura tiene que ver con los objetivos y además tiene que ver con ciertos principios que se da en la administración. No existe una estructura única de una empresa. Yo no voy a hablar de un tipo de estructura, sino que voy a hablar de los criterios a los que responde lo que se llama el diseño de la estructura organizacional, ¿sí?, de los elementos que componen esa estructura. Pero
cada administrador va a pensar la estructura en función de, bueno, ¿qué empresa tengo? ¿Tengo una empresa, un pequeño emprendimiento? ¿Tengo una empresa bien mediana? No va a ser lo mismo una estructura para una empresa que produce un bien a aquella que presta un servicio. No va a ser lo mismo la estructura para una empresa que se dedica solamente a comercializar porque es un intermediario dentro de los canales de distribución. Bueno, para cada tipo de empresa va a haber estructuras distintas, pero básicamente responden todas a ciertos criterios básicos, ¿sí? Que son los, o los elementos básicos que son los que voy a tratar de explicarles hoy. Primero vamos a definir qué es esto de la estructura, porque ustedes me decían que nunca habían escuchado, ¿sí?, que era una estructura formal. Una estructura formal es aquella forma, ¿sí?, de distribución de las tareas y de las posiciones dentro de la organización que a mí me va a permitir, bien, discriminar a cada uno de los miembros de acuerdo a la posición que ocupa dentro de la estructura y determinar cuáles son sus responsabilidades, a quién le debe obediencia a esa persona, qué tipo de decisiones va a tomar dentro de la empresa, bien, y cómo se va a dar la comunicación dentro de nuestra organización, que son factores esenciales para que, imagínense, incluso a medida que la empresa crece, la necesidad del diseño de la estructura organizacional se hace cada vez, bien, más esencial. ¿Por qué? Porque a mayor número de miembros, poder establecer qué es lo que hace cada uno, bien, cuál es su grado de responsabilidad o de autoridad, y cómo nos vamos a comunicar, cómo va a ir distribuyéndose la información dentro de la organización, es esencial, ¿sí? Los tres elementos básicos, ¿sí?, que de los cuales nosotros podemos hablar dentro de la estructura son la complejidad, la centralización de la estructura y el formalismo, ¿sí?, que va a tener esa estructura o esa organización. Esto que yo les estoy mencionando no es exclusivo de una empresa. Todas las organizaciones tienen una estructura. Y no solamente van a tener una estructura formal, sino que hay otro tipo de estructura que se llama sociograma, que no responde a los principios o a los elementos básicos de la estructura formal, sino que se desprenden de los vínculos y las relaciones que se dan entre los miembros de la organización en una forma espontánea, ¿sí? Pero nosotros no vamos a hablar de ese sociograma, sino que vamos a hablar de la otra estructura, que es la diseñada por los administradores para que los recursos humanos tengan un funcionamiento acorde a lo que necesita la empresa, ¿sí? Y dije que los tres elementos básicos son complejidad, centralismo y formalismo. Y dentro de esos elementos hay principios que se aplican, ¿bien?, que ayudan a pensar cómo vamos a estructurar a nuestra empresa. No todas las empresas cuando son muy pequeñas, muy probablemente no tengan una estructura visible, ¿sí?, porque son pocos los miembros de la organización. Pero insisto, a medida que la empresa crece, se hace necesario reforzar la idea de que tenemos que sentar a pensarnos una estructura en los términos, bien, de las directrices de la administración para el diseño de esa estructura. ¿Qué es la complejidad? La complejidad tiene que ver con la descomposición de las tareas y las responsabilidades dentro de la empresa. No todos podemos hacer todo, ¿sí? Eso sería para decirlo en términos coloquiales. Si somos muchas personas,
tenemos que poder separar el trabajo, ¿sí? Y hay un análisis que se puede hacer de la complejidad de una empresa en términos horizontales y en términos verticales de la organización. Si nosotros analizamos la complejidad desde el punto de vista horizontal, nos vamos a encontrar con una descomposición de las tareas que tiene que ver con el principio de especialización. El principio de especialización, el Fordismo, si lo vio alguno, tiene que ver con eso, ¿sí? Con la posibilidad de separar en tareas lo más específicas posibles un proceso, ¿sí?, global. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que un trabajador o un miembro de la organización se capacite y aprenda una tarea específica que todo un proceso, ¿sí? A eso se le suma la idea de que repetir la tarea, bien, en forma rutinaria, hace además que los costos, bien, en términos de tiempo que implica la realización de esa tarea, disminuyan, porque el trabajador siempre va a hacer lo mismo, ¿sí? Ustedes piensen que el principio de especialización fue desarrollado por Ford en una empresa automotriz, donde él estaba pensando en justamente la idea de el armado de un auto, donde es mucho más sencillo pensar, más que un trabajador, en términos globales, aprenda cómo se arma todo un auto, es mucho mejor enseñarle nada más una tarea específica, que siempre haga esa tarea, que utilice siempre las mismas herramientas y se va a volver más eficaz en su trabajo, porque a lo largo del tiempo va a poder hacerla cada vez más rápido y mejor. De todas formas, si bien la especialización del trabajo es un principio de la administración que se sigue utilizando, todas las empresas están especializadas, no, hay varias críticas acerca de justamente que las tareas asignadas a cada uno de los miembros de una organización sean extremadamente específicas, sumamente rutinarias, porque eso tiene una contrapartida. Una tarea muy rutinaria, bien, se vuelve a lo largo del tiempo aburrida. Y el aburrimiento, el cansancio, el desgano, que tienen que ver también con la motivación, que vamos a ver en algún momento, la motivación que necesita el personal para poder desarrollar su tarea, bien, genera errores, que en definitiva para la empresa no son más que costos. Entonces, si bien nosotros en términos de complejidad necesitamos dividir tareas dentro de la empresa, hay que tener cuidado, y dependerá de qué empresa nosotros estemos hablando, qué cantidad de tareas haya que hacer. Por eso digo, estoy diciendo solo algo general, no aplicado a un caso concreto. Existe la especialización en el trabajo, se sigue aplicando dentro de lo que es la diseño de la estructura, pero se trata, o hay una tendencia, evitar que esas tareas sean excesivamente específicas y rutinarias. No siempre es posible. Esto desde el punto de vista horizontal. También existe otra forma de descomposición del trabajo y al mismo tiempo de agrupamiento de tareas, que es lo que se llama la departamentalización, ¿sí? ¿Qué es la departamentalización? Es, como les decía, separar un proceso general en términos de la organización. ¿Cuáles son todas las funciones que realiza esta empresa? ¿Bien? Bueno, vamos a separar a la organización en funciones y después vamos a agrupar a los miembros que forman parte de la empresa dentro de cada una de las funciones. ¿Cuáles son las funciones básicas que tiene una empresa? Toda empresa tiene la función de dirección, que es donde están los que administran la empresa, una función administrativa, que no es la de dirección, ¿sí? Los que forman parte de los miembros del departamento de administración están relacionados con
todo lo que tiene que ver con los procesos, la documentación, bien, la sustanciación de algún expediente que se pueda dar dentro de la organización. Esos son los que forman parte de la administración. Área contable, área legal, están dentro de la administración. A veces el área legal es lo que se llama personal de staff, de soporte, ¿sí? Muchas veces las organizaciones, a todo lo que tiene que ver con los departamentos de legales, lo tienen tercerizado, porque no conviene a veces tener un departamento, o es un costo adicional tener un área de legales dentro de la misma empresa, pudiendo tercerizar el servicio en un estudio jurídico, ¿sí? Eso me abarata costos. Pero bueno, más allá de esto, que es algo coyuntural, esa es una función, la de dirección, y una función aparte es la función de administración. Las otras funciones básicas de cualquier empresa son una función de producción, una función de compras y una función de comercialización. Y a veces van a encontrar incluso en algunas empresas lo que es la función de administración de recursos humanos como un área separada de las otras, o puede estar incluso dentro del área de administración. No todas las empresas tienen estas funciones que yo les acabo de mencionar, porque depende también del tipo de empresa de la que nosotros estemos hablando. Hay empresas que, si se dedican a la comercialización de bienes, no van a tener un área de compras o un área de producción. Un departamento de compras, capaz que sí, ¿sí? Que es el que se encarga de vincularse con los proveedores, pero no va a tener un área de producción, porque no produce nada, solo se dedica a ser un intermediario, entonces compra y vende. Yo les estoy mencionando cuáles son las funciones básicas de las empresas, pero no todas las empresas tienen todas las funciones. Cuando nosotros departamentalizamos, lo que estamos haciendo es separar, en principio, en lo que se llama la departamentalización por funciones, es separar el trabajo de los miembros de acuerdo a cada una de las áreas que pueden, ¿sí?, conformar nuestra empresa. Por supuesto que si estamos hablando de una organización, no va a haber un área de una organización distinta, por ejemplo, que no sea una empresa, estamos hablando de un hospital, no va a haber un área de producción. Entonces, dependerá, insisto, de la empresa de la que nosotros estemos hablando, de la que estemos analizando, de la que estemos gestionando. No solamente se puede departamentalizar, ¿sí?, es decir, descomponer las tareas en función de las áreas que se encuentran dentro de la empresa. Existen otras formas de departamentalizar o de descomponer y agrupar que tienen otros parámetros distintos. Va a tener que ver, por supuesto, con los objetivos que la empresa se haya establecido y con, por ejemplo, una estrategia que el administrador haya decidido adoptar. Otra forma de departamentalizar, por ejemplo, puede ser por línea de productos. Si nosotros estamos en presencia de una empresa muy grande que tiene producciones de distintos tipos de productos, que le llamamos líneas de producto, ya lo vamos a ver más adelante cuando analicemos producto, puede decidir la empresa separar al recurso humano de acuerdo a las líneas de producto. Y dentro de cada línea de producto poder tener las áreas que yo les mencioné, las funciones, pero dentro de cada línea. Es decir, tener especializado, por ejemplo, para línea blanca, si nosotros fuéramos una empresa como, no sé, de tecnología o que fabrica electrodomésticos o algún otro tipo de tecnología, podríamos tener línea blanca, podríamos tener otros artículos de tecnología, tener departamentalizada la empresa, bien discriminada la producción de cada uno de los bienes, de conjunto de bienes, en forma separada, y tener las funciones subdivididas por cada uno de los productos. Se puede, léanlo después del apunte, se puede también departamentalizar por tiempo, se puede departamentalizar por cliente y se puede hacer
lo que les acabo de mencionar en realidad también se parece más a lo que es la departamentalización matricial, que es la combinación de dos formas distintas de departamentalización. ¿Bien? Entonces, eso tiene que ver con la complejidad. En un términos horizontales, descomponer, separar. También la departamentalización agrupa. Pero en esa separación, yo puedo ya empezar a visualizar cuáles son las tareas distintas que existen dentro de la empresa y ya le adjudico bien a cada persona qué es cuál es la tarea que tiene que hacer. Pero otro elemento que me sirve en términos de complejidad para poder entender qué grado de importancia tiene una persona para mi empresa o para mi organización, es la complejidad en términos verticales. Porque no solamente no todo el mundo hace lo mismo, ¿sí? Porque dentro de un proceso le toca una tarea específica, sino también porque el grado de autoridad y de responsabilidad, el tipo de decisiones que tiene que tomar cada una de las personas son distintas, ¿sí? Los tres niveles que nosotros vamos a encontrar, ¿bien? En una complejidad vertical van a ser, en general, es la jerarquía dentro de la empresa, y vamos a tener tres niveles. Vamos a tener un nivel estratégico, vamos a tener un nivel táctico y vamos a tener un nivel operativo, ¿sí? No todas, insisto, vuelvo con lo mismo, no todas las empresas tienen los tres niveles porque va a depender del tamaño, ¿sí? ¿Qué hace cada uno de los niveles jerárquicos dentro de la estructura? Los niveles estratégicos están compuestos por los miembros de la organización que se van a encargar de tomar las decisiones políticas de la empresa. Son los administradores, los que van a establecer los objetivos estratégicos, van a pensar en esa visión, van a recalcular, van a diseñar estrategias y van a bajar directivas a los niveles tácticos, ¿sí? Los niveles tácticos tienen tareas más específicas, son los puestos gerenciales dentro de la empresa, ¿sí? No tienen decisiones estratégicas, pero sí un grado de responsabilidad mucho mayor que el del nivel operativo, porque el nivel operativo está compuesto por los trabajadores, ¿sí? Que dentro de esa pirámide organizacional realizan las tareas más rutinarias y que en realidad no tienen ningún grado ni de autoridad ni de responsabilidad. ¿Bien? Esos son más o menos en términos de complejidad lo que vamos a ver en división de tareas. Pero las organizaciones no solamente se van a analizar en términos de estructura por la complejidad. Además dijimos que había otros dos elementos. Uno es el centralismo. ¿Qué es el centralismo? El centralismo guarda una relación muy estrecha con la idea del poder. Bien, no todas las personas que forman parte de una empresa o de cualquier organización tienen el mismo grado de poder, porque necesitamos que alguien pueda tomar decisiones, emitir órdenes, y esas órdenes sean obedecidas. No vamos a hacer una asamblea, bien, no se olviden, no son democráticas las organizaciones, ni menos las empresas. Alguien manda y los demás obedecen, ¿sí? Esa es la idea de la autoridad. Estamos hablando de un poder racional, de un poder legal que está sujeto a determinadas normas internas que tiene la organización. Mientras más concentrado esté ese poder, más centralista va a ser esa organización. Algunas organizaciones necesitan ser más verticales, más centralistas, es decir, tener en el menor número posible de personas la posibilidad de tomar decisiones trascendentales dentro de la empresa. Y algunas empresas optan por ser más descentralizadas. Lo que pasa es que la descentralización
implica la posibilidad de la delegación de la autoridad. Y cuando nosotros delegamos autoridad, hay un concepto que hay que tener claro, que es que la autoridad se delega, yo delego la posibilidad de tomar decisiones en otro, supónganse que yo soy gerente, tengo un subordinado, le voy a delegar autoridad, es decir, le voy a traspasar parte de mi poder, ¿sí?, como miembro de la organización, a una persona que es jerárquicamente inferior a mí. Esa posibilidad se delega, la facultad de tomar decisiones, pero nunca se delega la responsabilidad. La responsabilidad siempre queda bien reservada a la persona que hizo la delegación. Entonces, no siempre es posible en todas las empresas o en todas las organizaciones, a veces porque no se quiere, a veces porque no se puede, hacer una delegación de la autoridad. Lo que sí hay que tener en claro es dos principios de la administración que tienen que ver con esta idea de autoridad y de mando. Uno que es un principio muy básico, que se llama cadena de mando, y el otro que se llama tramo de control, ¿sí?, que me van a ayudar a pensar qué tan centralizada o descentralizada puede ser mi estructura. La cadena de mando es muy simple. Hay un principio que se tiene siempre que respetar en una estructura jerárquica de cualquier organización, que es que cualquier subordinado solo debe responder a un solo superior. Parece una ridiculez, pero existe bien este principio que determina que desde la punta de la pirámide hacia las bases de la pirámide, cada uno de los jefes puede, por supuesto, dar órdenes a varios subordinados, pero el subordinado, si hacemos el camino inverso de la comunicación, el subordinado tiene que saber cuál es su superior inmediato y quién es el que emite la orden que debe ser obedecida. Porque si yo tengo dos jefes que me van a dar órdenes que pueden llegar a ser contradictorias, me va a generar un conflicto dentro de ese empleado de jerarquía inferior y no va a saber en definitiva qué es lo que debe hacer. O sea que eso tiene que estar claro dentro del diseño de la estructura. Tengo un gerente de compras, tiene 10 empleados a cargo, todos le van a obedecer a este gerente, ¿sí? No puede haber un gerente y un subgerente que den indicaciones que puedan ser contradictorias, que el empleado no sabe si bien le debe obedecer a uno o a otro, o no queda claro si el gerente de compras emite una orden y también a veces es el gerente del área de producción o es el de contabilidad. Eso es algo claro que tiene también que ver con la eficacia en la comunicación dentro de la empresa. A veces está en la estructura y hay algún ruido dentro del funcionamiento de la organización que hace que no quede claro para los subordinados a quién le tienen bien que acatar la orden. La otra idea, y esto sí ya tiene que ver con una decisión que pueda tomar la empresa, que es lo que se llama el tramo de control, ¿sí? ¿Qué es el tramo de control? El tramo de control es la cantidad de subordinados que tenga que tener cada uno de los niveles, tanto el estratégico como los niveles tácticos. Es decir, ¿cuántos empleados va a tener a cargo cada uno de los niveles superiores? ¿Y en qué cambia? Cambia en lo siguiente. Mientras más cantidad de personal a cargo tenga un gerente, ¿sí?, o un jefe dentro de nuestra estructura, nosotros vamos a tener una estructura probablemente más centralizada, pero que va a ser, en términos de costos, más económica. ¿Por qué? Porque voy a tener menor cantidad de personal táctico o de personal estratégico
porque puedo agrupar al personal operativo, mucho personal operativo por cada jefe. Eso se llaman tramos de control largos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en esas estructuras? Donde hay tramos de control muy largos, donde por cada superior hay mucha cantidad de subordinados. Hay problemas de comunicación y, sobre todo, lo que hay es problemas de control. Si yo quiero una estructura, una empresa donde el control sea más inmediato, más posible y la comunicación fluya mejor, tengo que hacer tramos de control más cortos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo puedo tener que por cada trabajador, perdón, por cada jefe, tener 4 empleados o puedo tener 10 empleados. En un tramo de control donde yo tengo 10 empleados, si en total voy a tener un personal de 60, ¿sí? Voy a necesitar 6 jefes, porque a cada jefe le voy a asignar 10 subordinados. Pero si yo voy a tener 4 subordinados, voy a requerir más cantidad de jefes, ¿sí? Ahí la comunicación es más eficaz y el control es mucho más directo. ¿Por qué? Porque el jefe tiene menos personal asignado a su cargo, entonces la supervisión de las tareas de esos subordinados se va a dar en una forma más cotidiana, más directa, va a fluir de otra manera, el vínculo incluso entre subordinados y superiores se va a dar de una mejor manera, pero que va a pasar, voy a necesitar más cantidad de personal táctico. Y en general, el personal táctico tiene remuneraciones más elevadas que el personal operativo. Mientras más personal táctico tenga, mayores van a ser mis costos fijos dentro de la empresa. Entonces, es una decisión de la empresa. Si quiere intercambiar control por costos, dependerá si necesita, requiere por alguna particularidad que las tareas sean supervisadas, bueno, resignará costos por control, pero es una decisión. Pero tiene que ver con este centralismo, ¿sí? Y si yo tengo más cantidad de jefes, porque tengo un tramo de control más corto, bueno, en ese caso lo que voy a tener es mucha descentralización porque tengo mucho nivel táctico, entonces tengo muchos jefes, tengo que poder coordinar entre todos las tareas, que es el problema que tiene la descentralización, ¿sí? Poder coordinar entre todos esos niveles tácticos las decisiones que sean realmente ajustadas a los objetivos que están planteados en la planificación. ¿Bien? Y por último, como último elemento, ya para terminar e ir dejándolos, el último de los elementos básicos de la estructura formal de la empresa es el formalismo. Algunas empresas, ¿sí?, son más formales que otras. Lo formal tiene que ver con la estipulación a partir de normas o manuales de los procedimientos que se deben seguir por parte de cada uno de los miembros de la empresa para el desarrollo de sus tareas, ¿sí?, o para la toma de las decisiones. En algunas empresas incluso hay hasta manuales para los niveles estratégicos, ¿sí? Y otros tienen manuales para los niveles estratégicos, ¿sí?, manuales para los niveles tácticos, manuales de procedimiento y manuales para los niveles operativos. Esas empresas que son, que tienen esos cuerpos normativos que hacen tan riguroso el desarrollo de las tareas asignadas a cada uno de los del personal, hace que sean extremadamente formalistas, ¿sí? Porque son las empresas más burocráticas, para todo hay un proceso, bien, hay normas que se deben seguir, pero no siempre se requiere, va a depender de la empresa, bien, porque a veces esto también tiene que ver con ¿cuál es la actividad que la empresa desarrolla? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Ese alto formalismo
puede servir, por ejemplo, para un área de contabilidad, bien, o para el área de administración de cualquier empresa, pero si yo tengo, por ejemplo, una empresa que se dedica a, no sé, la generación de, no sé cómo se dice, servicios de software, ¿sí? Que tiene que ver con un desarrollo tecnológico, donde lo que requiero es innovación, creatividad, otro tipo de capacidades y habilidades por parte de mi personal, no me va a servir a ese área, ¿sí? Al área del desarrollo y de la innovación, aplicarle manuales de procedimiento o sistemas formalistas. No hay empresas totalmente informales, ¿sí? Algunas sí, las pequeñas empresas, las empresas familiares, pero lo cierto es que una empresa puede combinar ambos elementos. Puede ser formalista para algunas áreas o funciones y puede ser informal, es decir, mucho más libre la tarea y el trabajo para otras áreas que requieran, bien, que la empresa necesite que dé otros resultados, otros frutos y conseguir otros objetivos distintos. Muchas veces que tienen que ver estas informalidades con, por ejemplo, no hay horarios laborales, las formas de trabajo van cambiando, no hay que concurrir a la oficina para desarrollar la tarea, se puede realizar independientemente de este contexto pandémico. Ya había antes empresas que posibilitaban la realización de lo que ahora se llama el home office para trabajar desde la casa de una forma mucho más desestructurada. Hay distintas modalidades de implementar la informalidad y en realidad depende de qué empresa sea, de cuál sea su actividad y de qué es lo que quiera conseguir. Por eso siempre primero lo que se hace es plantear los objetivos. Y después de ahí vamos a pensar todo lo demás. ¿Bien? Último, lo último que digo. ¿Cómo se representa la estructura formal? ¿Cómo sé, cómo puedo ver yo la estructura formal de una empresa? La representación gráfica de la estructura formal de la empresa se denomina organigrama. ¿Sí? Y eso muchas veces se puede encontrar, se visualiza, es de público conocimiento, muchas empresas dejan ver su organigrama, por lo menos el básico, donde ustedes pueden ver la complejidad, por lo menos desde el punto de vista de la departamentalización de la empresa, qué niveles de jerárquicos tiene, si hay un jefe, un consejo de administración, cuántos gerentes, cómo están departamentalizados, y les va a dar una idea del tamaño, bien, y la importancia o la complejidad que tiene esa organización. Hay otras empresas que por su tamaño no tienen o porque directamente ni siquiera tienen un plan de empresa. Bien. Pero esta estructura, después de hacer todo ese análisis, tiene que representarse gráficamente a través del organigrama. Bueno, chicos, eso es el tema que yo tenía para darles hoy, que es estructura formal de una empresa que sirve justamente para coordinar las tareas a desarrollar por los recursos humanos. La clase que viene hablaremos un poco de qué es un puesto de trabajo, cómo se diseña un puesto de trabajo, cuál es el proceso de selección de personal que llevan adelante las empresas, y mi idea es ahí plantearles una actividad con una película para que ustedes la van a ver en aparte, y después haremos algunas actividades que tengan que ver con eso, que es una película que justamente en su trama desarrolla un proceso de selección de personal. ¿Alguien tiene alguna duda antes de...? ¿No? Bueno, ya se pueden desconectar, me quedo con Rocío, te voy a anotar antes de que me olvide. Aumiral es tu apellido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, listo, perfecto. Bueno, chicos, les agradezco
La paciencia y nos vemos entonces el día lunes a las 8 de la noche. Dale, gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao, gracias.